Luego de tres días de arduas competencias estatales en las que participaron 1.394 estudiantes en áreas de tecnologías, cívicas, culturales, deportivas y académicas, representando a 14 cebetas del estado de Puebla, concluyó el Intercebetas 2023. El cebeta número 110 de Tecomatlán quedó en primer lugar de la tabla general, seguido por el cebeta número 168 y el número 184 de Zacapoastla, y Acatlán de Osorio, respectivamente. El acto de clausura estuvo a cargo de Raimundo Mata Contreras, representante de la Dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria y Ciencias del Mar, quien, además, anunció que la sede para el próximo Intercebetas 2024 será en el municipio de Acatlán de Osorio. Por su parte, Adelina Martínez Martínez, directora de la escuela anfitriona en esta justa estatal, dijo que el Intercebetas 2023 cumplió su objetivo de hermanar a los Cebetas. Y exhortó a los estudiantes y docentes de las demás instituciones educativas a desarrollar una infraestructura similar en sus municipios de origen. El acto cívico fue engalanado con un banquete cultural que incluyó poesía, música y bailables a cargo de las escuelas que ganaron los primeros lugares en esas disciplinas. Informó para Antorcha TV, Yamil Jiménez. En Antorcha TV.